Bueno, así que aquí está don Antonio, siempre echándole ganas ahí al ordeño. Sí. Rogel, es de apellido Rogel. Uh-huh. Es casi, bueno, allá por donde nosotros es algo, hay familia Rogel, pero casi no hay mucho en esta zona. No, sí, casi no. Uh-huh. Aquí son pocos los Rogeles. Y el otro es Mejía, dice, va. El otro es Mejía, sí. Mejía Rogel, don Antonio Mejía Rogel. Uh-huh. Juan Antonio, dice. Sí, Juan Antonio. Don Juan Antonio Mejía Rogel. Ahí ordeñando la vaquita para hacer la cuajadita. Sí, así es. Y la cremita, el requesón, todo eso. Sí, todo sale de la misma leche. Así es. Uh-huh. ¿Y hace milpa todavía? Ya poco hacemos milpa. Ya solo para comer elote, decimos. Sí, hacíamos millones mil pones. Ajá. Pero es que dije que me arruiné de las canillas. Ahí soy algo inválido de las canillas. Se me secaron los ligamentos. Así. Y es que casi por eso casi no trabajo. Ya va llenando la cubeta. Esta vaca es algo ruina. La otra, con la otra sí la llena. Esa casi la llena, son 15 botellas. Sí. Este animal agarra 30 botellas. ¿Ese es el cumbo? Sí, es el cumbo. Ah, pues no lo llena. No, tendría, a la mitad llega con la otra. Más arriba. Ajá. Porque en vez está más de 15. Ajá. Pero aquella es la buena. Ajá. ¿Esa cómo dijo que se llama? ¿La que es buena? Esa se llama Maravilla. Maravilla, ahí está la Maravilla. Esa es la que es buena para la leche, la Maravilla. Que don Antonio no se cansa de ordeñar la vaca, mire. Aquí estoy ordeñando. Sí. Ahí está sacando la lechita. La lechita fresquita, sí, de vaca. Uh-huh. Pues mira qué. Qué bonito. Ahí estamos, sí. ¿No le va a mandar un saludo a su hija, Noemí? No, le mando saludos a mis hijas y a Vitalina y a Noemí. Y a toda la familia allí, porque. Pues sí, porque son varios de. ¿Cuántos hijos tiene en Estados Unidos? Allí hay, solo hay dos. Ajá. Sí. Y, aparte de Noemí. Y la Vitalina, la otra hermana. Ah. Sí. ¿Y las otras viven a dónde? Esta, yo no tengo casi hijos, otro aquí vive, el varón aquí vive. Ah, bueno. Sí, él es el hornero de ahí, de la molienda. Ajá, sí, ahí lo acabamos de entrevistar también, sí, ya. Sí, es el hornero de ahí, de la molienda. Ah, pues sí, hombre. Sí. Pues ya le dije. Excelente. ¿Cuántas vacas está ordeñando? Tiene que tenía tres, pero vendimos una. Ah. Es que solo yo. ¡Ey, lo vemos! Solo yo me atraso. Ajá. Sí. Ya ahí está la lechita. Y esa me imagino que hacen el quesito ustedes. Sí, aquí lo hacemos, Martín. Ajá. Ya no, así ya no compra queso, ¿verdad? No, si sale algo de queso, en vez de sale hasta $15. Vaya. Aquella vaca la que da bastante leche. Ajá. Sí. A esa le da cuántas botellas más o menos. Ahorita como 15 botellas, no, porque da como 20 cuando. Ay, come bien. No, hombre, bendición. Sí, ya, bendición. Ya 15 botellas. Sí, de 15 botellas no la deja de dar. Ajá. Sí. Es que como es verano también. Ajá, en el invierno es que dan más, vea. Sí, en el invierno dan más. ¿Sí? Ajá. Sí. Así es. Tiene toda la razón. Sí, así don, es. Ustedes entonces, don Antonio, ¿cuál es su apellido? Yo me llamo Juan Antonio Mejía Rogel. Juan Antonio Mejía Rogel. Ajá, sí, así es. Ah, sí, bueno. Sí. Don Juan Antonio, y esto del trapiche. ¿Cuántos años tiene usted de tener digamos, trapiche? Ya como unos
25 años. 25 años. Sí, como 25 años. Ah, y mire, yo con otras personas que hablamos acerca de esto de las moliendas, sí, vea que hoy ya es un negocio que todavía quizás ustedes lo conservan más por tradición. Sí, así porque es. Ya no es algo, digamos, que sea tal vez tan rentable, ¿verdad? Sí, así es. Porque, pues, me imagino, de hecho veo que hay un perol que no está trabajando, dice que falta por la misma cuestión de la mano de obra, ajá, que casi no se halla, ¿verdad? Sí, no alcanzan, solo ellos, que como los perolos son grandes. Ajá. Sí, son grandes los peroles, de eso es que antes se hacían los cuatro, hoy solo tres hacemos. Ajá, y mire, y el producto que elaboran acá, el dulce de atado, dulce de panela, y el mismo batido, que se lo vienen a comprar acá y mismo. Aquí lo vienen a traer, el dulce. Ah, ya, me imagino que ya hay personas que se encargan de comercializarlo y ellos se lo vienen a comprar hasta acá. Lo llevan aquí para Santana, para Cochapán. Ah, sí. Bueno, así no tienen ustedes que andar, no, digamos, no vamos a la plaza, no, que ofreciéndolo, aquí sino que acá vendemos. Mismo se los vienen a comprar. Sí, ¿no? Aquí se vende. Excelente. Sí, así es. Pues qué bueno, y ahora pues también me imagino que ya hace menos trabajo que antes, ¿verdad? Pero antes, mire, cuando estaba yo más joven, trabajaba duro. Uh-huh. Teníamos como 5 manzanas de cañal. Hoy ya, uh-huh, como 2 manzanas tengo nomás. Uh-huh. Es que ya trabajo menos. ¿Y esas 2 manzanas le duran más o menos para trabajar cuánto tiempo? Digamos un mes. ¿Un mes? Uh-huh. Un mes, digamos, muelen. Sí. Ahorita comenzaron esta semana y van a moler un mes de aquí para allá. Ajá, sí. Ya por todo se muele casi todo el verano aquí. ¿Y sin parar día sábado ni domingo? Solo sábado y domingo. No, aquí porque los muchachos no quieren trabajar domingo. Ah. Sábado y no trabajamos porque vamos a la iglesia adventista. Ah, ya, ¿sí? Entiendo. Sí, vamos a la iglesia adventista. Sí, entonces solamente trabajan hasta día de lunes a viernes, digamos. Sí, de lunes a viernes. Claro. Excelente. El día domingo se lo ocupamos para jalar caña. Ah, bueno. Sí, preparamos para el lunes. Ajá. Uh-huh. Excelente, entonces. El marido de mi hija, ese hombre trabajaba duro aquí conmigo. ¿Antonio Beltrán? Sí, Antonio Beltrán. Ah, vaya, entonces se va a acordar don Antonio. Sí. Ellos trabajaban duro conmigo aquí. ¿Era bueno para trabajar en la molienda? Sí, molíamos los 4 peroles, oye. Y aquí es donde moliendo se le echó el ojito a su hija. Ah, cabales, así fue. Vaya, mire, imagínese. Ahí, aquí le echó el ojito. Lo trajo de trabajador y le echó el ojito, ¿sí?, a Noemí. Ajá, ya le convenía. A cabal, y mire, ay, ahora ya están en Estados Unidos, ¿ve? Sí, gracias a Dios. En Maryland, ¿ve? Sí, allí estaban, sí. Así es, pues saluditos ahí para Noemí, sí, y para Antonio. Saludos, muchos saludos. Saludos a Elvin y a César y a... ¿Esos son sus nietos? Esos son nietos y también a la niña de... No, mira, esa no me la puedo el nombre porque allá nació, creo yo. Sí, allá nacido, allá en Estados Unidos. La, sí. La de la Lini. Ah, bueno, pero Vitalina. De todas maneras ahí el saludo, ¿verdad? Sí, mando saludos a la Lini y a la hija, a la niña. Sí, bueno. Sí. Pues ahí... Gracias a Dios que la muchacha, la cipota es muy inteligente, la niña de ella. Puede el inglés bien. Ah, vaya. Sí, ella puede bien. Ah, pues ahí el saludo especial ahí para su nieta. Sí, allá tengo como, quiero ver, ¿aquí? 3, 4 nietos. Ajá, 4. Sí, 4 nietos. Vamos a ver ahí Ahí le van haciendo frente los cachos. Ahí está la ternera. 4 nietos en los Estados Unidos y les manda un fuerte abrazo. Sí, un fuerte abrazo y que, pues sí, que deseando que se encuentren bien y primero Dios que se acuerden de mí, los muchachos, si potes eso se olvidan de mí. Ah, pues entonces que no se olviden de su abuelo. Sí, yo soy abuelo de ellos y ellos no me saludan nada. Ah, pues entonces ahí para que lo vean entonces en el videíto.
Ahí, no se olviden de su abuelito. Sí, no, llámenle, sí, que él no, está sí, siempre pendiente de ustedes. No, mis hijas sí, no, es ahí, no, es así, mis hijas sí son muy buenas gente conmigo. Quiere mamá, ¿no? Ellas siempre están pendientes, vean. Sí. Quiere mamá, mira. Mientras al chivo. Ya, de todas maneras ya salió, ¿va? Sí. Mira cómo le jala, pa. Vení. Ah. Ayúdele, Rodrigo. Ajá, este Rodrigo no es ganadero, este Rodrigo no la hace para el ganado, mire. Va, ahí está ya. Mira, este está bonito. Ese se llama Chato. Y aquella se llama Nueca. Aquella que está allá se llama, ¿cómo es? Princesa. Sí, aquella. No se le va, porque es de la de Esquiva, la vaca. Sí, ¿Y el chivo, cómo se llama? El otro que está a la parte de comiendo. Esa es la princesa. Ah, es de la princesa. Y el chato es aquel que está allá en la calle. Ah, este chato es más rebelde, sí, anda más rebelde, en la calle. Son hermanos con la novia aquella. No se va, mira, pa. ¿Y este otro que está ahí? Ese sí, comiendo. Es hijo de esta negra. Ah. Sí, ya está. Lo destetó y para tener este. ¿Y esta se llama? Esta se llama Canelo. Canelo, ¿y la mamá? Esta se llama Lola. Esta es la Lola, la vaca Lola es esta. La vaca Lola, sí. Ahí está. Esta es la vaca Lola, mi hijo. Esta es la vaca Lola. Teníamos una novia que se llama. Así se llama Lola. La vaca Lola, la vaca Lola. Ah, me gusta ese.